mexicana, afincada, bueno, más o menos 10, 12 años en Madrid. Un poquito más. ¿Cómo te ha tratado Madrid durante todo este tiempo como artista? Pues como artista y como todo, muy bien, no tengo ninguna queja. Me siento muy bien y pues es mi ambiente realmente, porque como se sabe muy bien, pues los mexicanos somos como muy bien, somos queridos en España, ¿no? Y viceversa. Bueno. Me he sentido muy bien siempre. Sí. Alma Luján, estamos en esta exposición en este momento. Alma tiene, y esta exposición básicamente se llama Al Mismos. ¿Sí? Sí. ¿Qué tiene que ver, el nombre de Alma con Al Mismos y qué es Al Mismos? Bueno, en algún momento he estado creando algunas obras anteriormente, que bueno, simplemente nada más era el nombre de la exposición, según el tipo de obra que estaba haciendo. Pero luego ha llegado un momento en el que pensé que era buena idea empezar a crear obras utilizando diferentes técnicas, diferentes soportes, no limitándome nada más a concretarme solo una técnica, ¿no? Especial. Entonces, en base a eso, luego pensé, bueno, ¿cómo le voy a poner, qué nombre van a tener unas obras en las que utilizo tantos soportes y todas las técnicas que me vienen a la mente y otras cosas más que me voy inventando? Y dije, ¿por qué no llamarle Al Mismos? Que es un estilo como muy personal ya, genérico a mi nombre, puesto que me llamo Alma. Entonces yo dije, pues Al Mismos queda bien. Y ese fue el origen del nombre de las exposiciones que estoy haciendo. Muy bien, Alma. Estamos frente, si tú te corres un poquito, estamos frente a una obra que se llama El Undécimo Mandamiento. Pues mira, ¿por qué no nos explicas frente a esta obra los Al Mismos y qué significa básicamente la obra que estamos mirando? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Mira, esta obra, pues eso es, a mí me encanta porque transmite todo lo que tiene que ver los valores a la sociedad. Pero me ha gustado crearla porque, mira, me he basado, por ejemplo, en los mandamientos que traía Moisés, que los ha traído, los ha tirado así en el suelo enfadado, porque cuando ha llegado con los mandamientos que le ha dado Dios, vio que no estaban respetando el pueblo todo lo que les había indicado y ha tirado las tablas de la ley que están ahí. Entonces, Dios se ha dado cuenta de lo que estaba pasando y ha creado el undécimo mandamiento, lo ha mandado por medio de esta pizarra, que bueno, la pizarra en sí ya transmite algo que tiene que ver con el undécimo mandamiento, que de alguna manera está relacionada con lo que aparece en la pizarra, que es pues el fútbol, ¿no? Cómo se puede transmitir aquí de esa manera, cómo es que la sociedad acoge lo que es ese día del fútbol como un mandamiento. Por eso Dios lo ha mandado así. Pero realmente a lo que se refiere es a mandar el próximo mandamiento, que se relaciona con lo que son los valores sociales. En este caso yo decidí realizar esta obra porque la hice para una concejalía de igualdad cerca de donde vivo y que transmite lo que es el respeto hacia las mujeres. Como lo pone aquí, por ejemplo, en los cinco idiomas más hablados de los cinco continentes, que pone las honrarás, las admirarás, las significarás, las respetarás, las valorarás, las apoyarás, las comprenderás, pero también en inglés, en árabe, en francés, en chino, y bueno, son los cinco idiomas más hablados. Ahora, Dios, como pues para confirmar todavía que Él ha mandado este mandamiento a la sociedad, ha puesto su huella digital aquí en esta pizarra, lo ha puesto con tanto amor el undécimo mandamiento que le han salido unos corazones aquí de la parte del medio del dedo, y todavía para confirmar aún más que lo ha mandado Él, ha puesto una de Dios, para que no quepa ninguna duda. También la otra razón por la que decidí transmitir esta obra así de esta manera, hacia todo el mundo, decidí utilizar unas pizarras muy pequeñas para que de alguna manera pues se capte la idea de que la educación se transmite desde muy temprana edad, a los niños, a los menores, a los adolescentes,
y es por medio de unas pizarras pequeñas que es encauzado para transmitir esa edad, precisamente. Pues estoy muy contenta y muy orgullosa de haber creado esta obra. Me gusta y bueno, estoy contentísima de haberla creado. Que podemos mover, pero estamos pegados a un bloque, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos representados por este personaje que podemos ser cualquiera de nosotros. No tiene brazos porque es como si no tuviéramos brazos en muchos momentos también. Por eso decidí utilizar este personaje.